emakume latinoamerikarra. Ba, pertsona ona. Asia? Txino. Kristautasuna? Jesus. Musulmana? Kuskus. Afrika? Beltzarana. Vale. Zenbateko portzentaia ustezu dela Euskal Herrin atzerritarra? 50. Emakume latinoamerikarra? Pantxe. Asia? Txino. Kristautasuna? No sé. Cristianismo? Joder, cristiano. Vale. Musulmana? Kuskus. Eta Afrika? Pues yo que sé, jirafa. Vale. Eta euneko zenbateko ustezu dela Euskal Herri atzerritarra? Ba, usten de, ba, berrogeita bost euneko. Oso no. Emakume latinoamerikarra? Zari. Es que hori ez dut ez dut esaten, pero beste batzuk igual bai. Vale, venga. Asia? Txina eta errak nigala eta diru asko dakatela. Kristautasuna? Ba... Beti errezatzen daudela eta... Vale, musulmana? Ba, jendeak pentsatzen duela txarrak diala, baina agian batzuk ez diala txarrak. Osondo? Eta Afrika? Afrika? Ba, diru gutxiak atela eta beraiek gauzak fabrikatzen dituzte. Bale, eta azkeneko galdera. Euneko zenbateko ustezu dela Euskal Herrin atzerritarrena? 60%. Bale. Gari? Nasi? Gari hau? Gari. Nasi? Andres? Naser. Andres. Bai. Kor. Amigo. Ez! Eta esan izan bat. Muiten zean bitartan izan bat esan bat ez du. Eskribe, eskribe. Ez alde, ez mozete doiz. Lukeria. Euskaldun. Orgullosa de su vida. Primera, para nuestro grupo, es modelo de Estados Unidos y le gusta posar para las fotos. Tiene pasta, que está pues segura de sí misma y que tiene 22 años. Alemán, que le gusta las rastas y vive en un barrio marginal. Que le gusta el rap y el reggae, en plan pasota, muchos amigos, honrada, generosa, feliz, feminista, en plan pues que le importa el medio ambiente y todo esto, y se ama de casa, en plan como que sube esto, o sea, siempre en la mucha mente. ¿Cómo somos? Me llega mamá. No, sí. Buah. Ella es azerbaiyán. Ah, bien. ¿Refugiados? No, no es refugiada. Ella, de hecho, vive en España desde hace 14 años. Tú la ves y a primera vista, o que se habla de Alicia, pues decir, ella va a ser así, 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 así. Ostras, au... yihadista da. Esa, baten jarri dezu ez da, baten gati, yihadista. Hau jihadista da, orduan ja nik sentitzen azarrea, sentitzen odioa, ez? Y en sí puede, a ver, yo no digo que no entren, pero no sé, no hay tanto espacio. Que busquen refuerzos ahí. Y si pone el tiempo, ¿qué pensaste ¿Qué pensaste cuando te enteraste que tenías que saltar la valla? Va, la boca de esta, yo puedo morir así, para que le quería hacer un... Entrevista a una persona, sí. Y la conocemos, y en el otro, no la conocemos. Nos repercute muchísimo a los jóvenes hoy en día, pero yo por ver eso no me voy a comportar como ellos. Aquí también hay, por ejemplo, Morat o Efecto Pasillo. Esto también representa España y no solo cantantes de reggaetón. ¿Ten el tic de ola está? Eta dibertsitatea da hori, bai. Arraza edo azal kolore desberdineko jendea da hori. Siento que no lo puede ser. Ya estás haciendo llegar a las clientas. No te puedo dejar solo, me estás hundiendo el negocio. No es una clienta, Jefe Antonio. Es Manolita. ¿Cómo? ¿Tu ex? Anda ya, Manolita es un callo malvenido. ¿Qué? Muy pervertido. Ahí. Pero no solo él, la mujer también le ha dicho que por qué le has traído un inmigrante a casa y que no le va a preparar nada a ese inmigrante. O sea, al discutir con la chica, tú a fregar, tú a... Eso. No sé qué. Y al final,
hace mucho daño también eso de, yeah. De solo, o sea, ver, o sea, contratar o... Ya, yeah, ¿por qué esto? ¿Por qué una asistenta y no un asistente? Porque... El macho pues... ¿Es pichu? Pues... ¿A con cagua? Pues como una mierda, sí. Claro. Es... Terminar con la novia de mi amigo. Te voy a enseñar a terminar con cualquier novia. Por eso es importante que luchemos contra los estereotipos. Te digo, emakume latinoamericana. Va, da igual, todos somos personas iguales y que todos son buenas personas, da igual de donde sean. O sea, no. ¿Asia? Que son chinos. ¿Kristautasuna? Que creen en su dios igual que otras razas. ¿No? ¿Musulmana? Que se les discrimina mucho y que en sí son buenas personas. ¿África? Vienen a otros lugares para ganarse el pan. ¿Y qué porcentaje crees que hay en Euskal Herria de inmigrantes? Pues bastantes, pero es porque lo necesitan. ¿En Macum en Latinoamericana? Va, pues una noche al día va, yo que sé, a trabajar o así. ¿Asia? Va, ni que usted va a Berdiña, va, es que, no sé, que, es que... Vale, ¿Kristautasuna? Pues... que... en plan, los que son de cristianos o así, pues que, no sé, tienen una religión diferente a los otros. Vale, ¿musulmana? Pues que al fin y al cabo son personas y que... aunque hagan daño, es su religión y no sé, no hay que decirle que no. ¿En África? Pues que vienen aquí a tener una vida mejor, a trabajar y pues que ole ellos. ¿Eta txentxin azkena? ¿Zenbateko euneko dagoela uste duzu Euskal Herrian atzerritarrena? Pues no sé, como 50% así. Vale. Vale. Emakume latinoamerikarra? Ba, nik uste dut honera etortzen dira eta jendea pentsatze dula pues, para ama de casa o lo que sea edo zarrak no opino lo mismo, porque denetarako balio dute ez bakarrik para lo que quiera. Oso, no? Asia? Dendak eukitzen dituzte edo guok. Kristautasuna? Kristautasuna. Bale, pasatu egune. Bueno. Musulmana? Pues lehen ikusi dugun bideoa bezala, jendea pentsatzeu musulman batetik txarra dela edo que pone bombas o lo que sea. Da, ez da horrela zeren behaiek etortzei dira, pues, bere bizitza hobetzeko eta pues para mejorar su vida. África? Ba, berdina. Pues tortzen dira da honea, batzuk adibidez en las fiestas se ponen a vender discos o lo que sea y siempre está la policía pendiente de que no se ponga para que no consigan dinero y eso a mí me parece mal porque todo el mundo tiene derecho a ganar dinero de la forma que quiera. Haciendo el País Vasco, ¿cuántos, en qué porcentaje crees que es el inmigrante? Un 80% en España y en esos sitios.